notables. Cuando se habla de béisbol en Venezuela y en las grandes ligas, no se puede obviar al único criollo exaltado al Salón de la Fama de los Inmortales. 18 temporadas en las mayores lo llevaron a participar en 10 Juegos de las Estrellas y ganar 9 guantes de oro. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional participó en 13 campañas. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 29 de abril de 1934. Nos referimos a Luis Ernesto Aparicio Montiel, hijo del pelotero venezolano Luis Aparicio Ortega, conocido como el Grande de Maracaibo. Bueno, chicos, yo vengo de una familia que jugó pelota toda la vida, que fue mi tío, que se llama Ernesto, por eso fue que a mí me pusieron Luis Ernesto. Y mi papá. A mi papá me llevaba siempre para el estadio. Y como yo era mascota del equipo, y yo me metía al cuadro, coge rol y me decía, estoy todo ahí. Pero papá no me decía nada, que me decía el tío. Eso sí me... Cuando por lo menos que le metía el guante a la pelota, él me decía cómo hacerlo. Y lo demás estaba de parte mía. Hoy, a sus 78 años de edad, comenta que sus inicios en la pelota no fueron fáciles. Siempre llevó en alto el apellido de una familia de peloteros. No, yo creo que nada en la vida viene fácil. Tuve que echarle... Porque cuando empecé en amateur, todo el mundo quería jugar sobre todo también. Y en el colegio donde yo estudié, en el patio jugábamos pelota. Cuando nos daban el recreo que llaman, hacíamos con una pelota de goma. Pues yo llevaba el nombre ese que pesaba. Menos mal que no lo hice quedar mal. Y papá nunca fue a Estados Unidos. A él no le gustaban los aviones. Le tenía un miedo a los aviones. No quiso ir nunca. Pero claro, ellos fueron los ejemplos míos, pues. Me quitó con la conducta. Que hay muchos muchachos todavía que hacen lo que da la gana y eso no se puede hacer en el béisbol. Para eso uno tiene un manager. Aparicio debuta a los 19 años de edad con el hoy desaparecido equipo, Gavilanes de la Pelota Rentada Zuliana. Su padre, el Grande de Maracaibo, le hizo entrega del bate deseándole toda la suerte del mundo. Que cuando yo debuté, el equipo era debutante, era bateábamos primero. Y él lo que me entregó fue el bate, no fue el guante que me entregó, porque yo no fui a batear con un guante. Su inicio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lo realiza en la temporada 1954-1955 con los Leones del Caracas. Y en esa misma fecha ya jugaba en las ligas menores de los Estados Unidos. Cuando yo estaba jugando en Maracaibo, antes de ir a Estados Unidos, el manager de nosotros era un americano. Y era Colcher Cleveland. Yo estaba supuesto a firmar con Cleveland. Pero cuando él me llevó, llegamos al hotel en Estados Unidos, que me vio el gerente del equipo, que después lo votaron por maluco. Dijo que yo estaba muy chiquito para el béisbol. Y cuando yo llegué a la liga, lo votaron. Pero yo nomás que jugué 2 años en las ligas menores. Jugué en clase B, en Waterloo. En el pueblo ese de la batalla de Waterloo. Y en Memphis. Y ahí tuve la suerte de conocer a Elvis Presley. Porque a él le gustaba mucho el béisbol y él vivía en Memphis. Se mantenía en un restaurante y comíamos los peloteros que quedaba al lado del estadio. Ahí lo conocí. Y fue en la posición de campo corto, el 17 de abril de 1956, cuando el zuliano inicia carrera en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, temporada en que fue electo novato del año de la Liga Americana. Aparicio señala que no fue muy bueno conectando jonrones. Su récord solo llegó a 83 en la Gran Carpa. Los más jonrones que di yo en un campeonato fueron 10. Pero ninguno. Yo era abridor. Ahora, si me decido los jonrones que dio Bob Pau, ese sí. Porque se la sacaba del estadio completo. Ese no era que caía al lado de la cerca y nada. Ese era compañero del cuarto mío. 240 libras pesadas. Y grandísimo. En 1963 es cambiado a los Orioles de Baltimore,
donde se mantuvo 5 temporadas. Retorna por 3 campañas a los Medias Blancas de Chicago en 1968. Y en el 71, con los Medias Rojas de Boston, juega por 3 años y realiza su retiro de la Gran Carpa. A través de su amplia y destacada trayectoria, el maravino participó en 10 Juegos de las Estrellas. Bueno, chicos, esos Juegos de Estrellas son bravos. No vas a creer que eso es tan fácil. Tiene que estar viajando uno. Esos viajes son malos. Malos no, sino que cuando uno tiene... El Juego de Estrellas siempre viene a un intero a los de 3 días que le dan a uno. A los equipos no juegan en 3 días. Ninguna de las dos ligas. Entonces, pero a que escojan si tienen que ir. Y al regreso. Y las 2 series mundiales las jugamos contra los Dodgers. Y en las 2 le caímos a paro a todos. Un personaje clave durante la carrera de Luis Aparicio en las mayores fue el ex Grande Liga Alfonso Chico Carrasquel, quien le brindó todo el apoyo y lo motivó para que el zuliano no decayera, ya que al principio extrañaba mucho a su familia. No obstante, el éxito siempre acompañó al campo corto, quien con un poco de humor recuerda haber conquistado 9 guantes de oro, todos en la Liga Americana. Allá los tengo en casa. Pero no vayan a creer que eso es de oro, de verdad. Son dorados, pero muy bonitos. Es una experiencia brava. Es lo mismo que esto, ¿no? Durante su permanencia en las mayores, mantuvo el liderazgo con 506 bases robadas de la Liga Americana en sus primeros 9 años. Y ser el ganador de la Serie Mundial con los Orioles en el año de 1966. Cuando le ganamos a los Dodgers le metimos 3 seguidos. Y las 2 series mundiales las jugamos contra los Dodgers. Y en las 2 le caímos a paro a todos. Ahí estaban, tenían a Sandy Koufax, también a Don Drysdale. Ellos tenían un pichero carrizo, por eso es que no nos daban a nosotros chance de nada. Pero nosotros teníamos un infield. Teníamos a Bud Powell en primera base. Teníamos a Blue Robbins. A David Johnson. Teníamos un centro field, Paul Blair, que se las cogía todas. Y jugaba cerquitica. Una vez dieron un batazo, entonces él brincó, porque la cerca era de alambre, pero alambre duro. Él brincó y cayó del lado, cogió la bola en el brinco, y cayó del otro lado. Ahí se formó una discusión porque decían que eso no era hábil. Y después se un país se lo dijo, pues, no, la bola nunca tocó bien. No, pero ¿qué se salió del estadio? No, no se salió del estadio, el estadio está ahí. Su récord en 18 temporadas en la Liga de Béisbol Profesional de mayor nivel en el mundo fue de 2.677 hits conectados, 1.335 carreras anotadas, 791 carreras empujadas y un promedio de bateo de 262. En Venezuela jugó durante 13 temporadas con Gavilanes, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia y Cardenales de Lara, donde en 1.505 turnos al bate obtuvo 211 carreras anotadas, 393 imparables y un promedio de bateo de 261. Posterior a su retiro, el número 11 dirigió en la Liga Criolla a las Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes, Petroleros de Cabimas y Tiburones de La Guaira, experiencia que según él no fue muy satisfactoria. Porque me va a costar decirte esto, aquí los peloteros hacen lo que ellos quieran y conmigo no va eso. Porque para eso uno es manager, uno es responsable de todo lo que pasa en el juego. Aquí los peloteros aquí, pero ellos quieren hacer todo lo que ellos quieran y eso no va en el vigor. El que quiera surgir en el vigor, pues, hay que trabajar mucho. Que hay muchos muchachos todavía que hacen lo que da la gana y eso no se puede hacer en el béisbol. Para eso uno tiene un manager. Porque nunca dicen que el manager gana un juego. Sino que dicen fulano tal, Jorge para ganar. Pues, está bien, está muy bien. Pero el que gana es el manager porque ese es el que dirige todo. Pero me van a coger calentura los de aquí, pero aquí hacen lo que les da gana, aquí no creen manager ni nada, no todos, ¿no?
porque hay peloteros que son inteligentes. Que tiene, y te voy a nombrar uno, que es Pérez, el de aquí, el negro, ese grandote aquí. Carajo, el pelotero. Buena gente. Este insigne venezolano, a través de sus indiscutibles logros en la pelota, y donde ha dejado el nombre de Venezuela por todo lo alto, con el 86% de los votos en el año 1984, fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York, siendo hasta ahora el único venezolano en alcanzar este logro, cuyo honor lo hace sentir mal, porque ahí debía estar David Concepción. Porque para jugar 21 años en Grandes Ligas no es cualquier cosa. Algo bueno tuvo que haber hecho. El Hall de la Fama invita a las nuevas generaciones a formarse día tras día. Bueno, eso no es fácil. Y no vayan a creer que jugar béisbol nomás que es coger y tirar primero y batear. No, señor. Uno tiene que pensar mucho y rápido, porque la bola esa llega rapidito donde está uno. Eso es un... Yo prefiero más bien que a los muchachos que estudien. Que estudien. Porque ya lo mío se acaba. Ahora, si vos te graduás de ingeniero, de cualquier cuestión de que salga de los estudios, eso se queda para siempre. Por eso que yo siempre a los muchachos no les digo que jueguen mejor. Estudien. Actualmente, Aparicio reside en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Es seguidor de la pelota criolla y de las Grandes Ligas. Comenta que está muy orgulloso del país que lo vio nacer. Chicos, yo estoy muy contento, más que todo aquí en Venezuela, ¿no? No voy a decir nada, pero aquí en Barquisimeto la gente me ha tratado muy bien. Maracaibo, por supuesto, porque esa es mi ciudad natal. Pero yo tengo la suerte de que aquí la gente me quiere. Me ha demostrado eso, pues, me respeta. Al regreso, en nuestra sección En Perspectiva, conoceremos más de la vida del sexto venezolano en llegar a las Grandes Ligas. Ya regresamos. En Perspectiva. Mucha gente habla de Luis Aparicio, del papá de Luis, pero no habla de Ernesto. Ernesto Aparicio tuvo mucho que ver con la trayectoria de los Aparicio, porque Ernesto Aparicio fue hasta dueño de un equipo profesional, el Gavilanes, pues, en Maracaibo. Y Ernesto Aparicio después se trasladó a Los Teques, y Ernesto Aparicio tuvo que ver mucho con la trayectoria de Ovaldo Guillén. Cuando yo empecé mi carrera en Grandes Ligas, en el campo de entrenamiento conocí a Luis Aparicio, que no había tenido palabras con él. Entonces, él me dio el número de teléfono, y cuando yo tenía algún problema empezando mi carrera, yo lo llamaba a él. Yo recuerdo, yo sé que Luis te lo va a decir, que yo tenía problemas en lanzar la bola para primera base, que lanzaba, pero la bola... se me iba alto. Entonces él me decía que al alfilar la bola la agarrara y la apretara, la pelota, y la lanzara. Y fue uno de los consejos que Luis me dio que se me quedó. Creo que ha sido también el tremendo ídolo de Venezuela. De hecho, es el único venezolano en el Salón de la Fama. Un hombre que en la época que jugó tiene que haber sido un fenómeno para superar todos esos obstáculos, todos esos escollos que hubo, esos grandes señores que había en la época, pero Aparicio era el mejor. Y yo creo que hay que reconocerlo como uno de los grandes, o si no el más grande pelotero que ha pasado venezolano por las Grandes Ligas. Luis Aparicio, para mí, mi opinión, una gran persona, un hombre que se dedicó, se enfocó, su manera de actuar en el béisbol, también lo fue socialmente. Él siempre tiene una anécdota cuando él firmó el profesional, él estudiaba, y su papá, el grande de Maracaibo, le dijo, bueno, va a dejar los estudios, va a jugar pelota, pero eso sí, yo no quiero que sea segundo de nadie, siempre trata de ser primero. Bueno, y gracias a Dios que Dios le dio a Luis un talento y una habilidad maravillosa, y bueno, y Salón de la Fama. Yo creo que el aporte de Aparicio, su constancia que tuvo en las Grandes Ligas, ¿verdad?, para nosotros los venezolanos y para los que jugamos béisbol profesional, él, Luis Aparicio, fue la gran figura de nosotros y es el único Hall de la Fama que tenemos.
Es un legado de mucho valor, donde los jóvenes tienen que guiarse, pues, ver esos ejemplos, seguir esos ejemplos de ídolos que tuvieron Venezuela en épocas que fueron muy difíciles, pero supieron superar todos esos problemas y hoy en día tienen un nombre, pues, y mantienen el nombre de Venezuela en alto. Defensiva, rapidez, inteligencia. Yo diría responsable, orgullosa y también de mucha humildad. Y ahora, en una palabra, conoceremos más de Luis Aparicio, un jugador venezolano. David Concepción. Un triple play. Bueno, sí hice uno. Y lo hice yo solo, sin ayuda de nadie. El mejor consejo que le hayan dado. A jugar todos los días, uno tiene que estar sano. El olor de su infancia. A lo que soy ahorita. ¿Qué lo hace llorar? Bueno, la muerte de un familiar, yo diría, pues ahorita lo que me queda, ya no me queda ni padre ni madre. ¿Qué recuerda de su retiro en la pelota? Cuando me vine de Estados Unidos también me dijeron que me iban a cambiar para la otra liga. Y yo le digo, no, ya no va para la otra liga. A los dos días ya no me consiguieron en Estados Unidos, yo estaba aquí en Maracaibo. Me vine. El rey del campo corto, como ha sido catalogado por algunos críticos del deporte, al momento de su retiro de la Gran Carpa, era líder de todos los tiempos en juegos jugados, asistencias y récords, cuyos logros le han dejado grandes premios y reconocimientos. Entre estos, exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano el 3 de julio del año 2003. Su valioso legado en casi toda una vida beisbolística lo convierten en un ejemplo vivo para las nuevas generaciones de peloteros. Hoy por hoy, Luis Aparicio sigue y seguirá siendo uno de los más ejemplares peloteros que haya parido la patria de Bolívar. Hasta una próxima oportunidad.